Hello, hello. Hello, Brenda.
Hello, teacher. ¿A dónde tenemos duda, Brenda? Bueno, no sé si pueden ser generales. Pueden ser generales. Realmente que este momento es para las dudas que usted tenga. Ok. De la vida no. Existenciales no. No. Vaya. A mí me cuesta saber identificar cuando pregunto en presente usando el ING y cuando no. Y después responder con el verbo en pasado. Siempre me confundo. Me confundió con la pregunta un poco. Es que a veces se pregunta usando el verbo normal y a veces usa el verbo con ING. Ajá. Y la pregunta confundo. Permítame que se le cortó el internet y no lo entendí. Bueno, a veces se pregunta con el verbo ING y a veces con el normal, ¿verdad? Sí, y cuando se usan los auxiliares was, were y el ed, eso me confundo. Se confunde con el presente continuo y el pasado. Sí. A ver aquí qué se puede hacer. ¿Y ya han tocado esos temas en otros módulos? ¿O simplemente duda suya? No, en el anterior sí recibí algo de eso. Ok, bueno, vamos a ver entonces aquí un poco de eso. El del presente continuo, si lo entiende, bueno, vamos a ver ahí. El presente continuo, las reglas para preguntar es, for example, primero ponemos el verbo to be, right? Vamos a ponerlo así, right, con regla. Primero ponemos el verbo to be, then we have the subject de mi oración. Luego tengo mi verbo, al que se le agrega, obviamente, ING, right? Uh-huh. With ING, then I have a complement, and then I have a question mark. So, siguiendo esta regla, verbo to be, subject, verb con ING, complement, and question mark, mi oración me tendría que quedar más o menos así. Verbo to be, primeramente, digamos, are, un sujeto sería you, verbo con ING, are you... dancing, y un complemento puede ser right now, ¿verdad? Uh-huh. Mi question mark. So, mi pregunta en este tipo de casos se abre con are, ¿verdad? You, y luego pongo dancing right now. ¿Por qué? ¿Qué de aquí no me comprende, Brenda? Eso lo comprendo bien. Está bailando en este momento. Ajá. ¿Y cuál es el problema entonces? Pero si yo quiero responder, ahora no, pero ayer fui a bailar. Ok, very good. Entonces puedo poner, hay la respuesta negativa, obviamente. I'm not. No, primero ponemos no, coma. I am not. But, y aquí agrego un but para decir que yo sí. But I danced. Dance, el pasado, ¿verdad? Uh-huh. Yesterday. ¿El pasado sabe cómo formarlo, Brenda? It is the verb plus ID. ED. 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 Uh-huh. Pero a veces usan was, were. Y yo cuando respondo así siempre digo I was dance. Yeah, dancing. You can say that. You can say that too. Esa es una respuesta fácil que yo le di, pero you can say esto también. No, I'm not, but I was dancing yesterday. Are you dancing right now? No, I'm not, but I was dancing yesterday. Y lo que pasa aquí es que en el presente, claro que el verbo to be va en presente, ¿verdad? Como en este caso acá, am. Pero aquí el verbo siempre va a quedar igual de la misma manera, en presente y en pasado, pero lo que cambia es mi auxiliar. Es lo que me indica que estoy hablando de que era yo estaba, right? I was dancing yesterday. Pero eso es correcto. Así como usted lo dice, eso es correcto. Ay. Ah, pues me confundió. Otras clases me confundieron. Pero si yo digo, I was dance yesterday. That is incorrect. Eso sí sería incorrecto. Entonces, no, I am not, but I'm danced. But yesterday. I was.
was, si es I was dancing yesterday. Yes. Yes. Entonces yo mezclo las dos cosas. Sí, porque si usted me pone I was dance, me está diciendo yo fui bailar. And that is not correct. Eso sí no está correcto. But if you say I was dancing, ahí sí ya estamos correcto. Right? So, hagamos un ejemplo con usted. Vale. Okay. Yo le voy a hacer una misma de esto que acabamos de hacer. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Le voy a decir, are you working? Ok. Right now. Usted no está trabajando ahorita. Entonces me va a decir que trabajo en la tarde. ¿Cómo me va a responder eso? Are you working right now? No, I'm not. But I worked at noon. Okay, but I worked at noon. Yes, I worked at noon. Or you can say, no, I am not, but I was working. Con ING siempre. But I was working at noon. En la tarde. En mediodía, tarde. Right? Thank you, teacher. Okay, and another, ¿ahí estamos bien? ¿O hay algo que esté más de duda ahí en ese tema? No, sí lo entendí, sí lo entendí. Okay. I work. Ahí tiene, usted acabo de escuchar que pronunció bien esto esta palabra, worked. Son años de penas. ¿Por qué años de penas? Ay, porque tengo años de querer ser bilingüe, pero nunca he sido constante. Me frustra. Oh, really, de verdad. ¿Cuánto really. Tiempo tienes estar aprendiendo inglés? Ya. ¿Cómo? Se me cortó el internet. Dígame cómo dijo. Yo son como 5 años empezando las clases y siempre me frustra. 5 años. Yes, that's a lot. But your English is not bad. O sea, no tiene un inglés malo. Por la música. You listen to music. Sí, bastante. Tenemos gustos similares, de hecho. ¿Y eso? Sí me gusta escuchar rock, paso escuchando Linkin Park, Evanescence, pero no, pero siempre se me olvida. El vocabulario es mi debilidad, se me olvida. ¿Las lyrics no se las aprende? No. Bueno, ahí está la debilidad. Porque si se aprende la lyric, obviamente después se queda uno como, oh, ok. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar inglés, la primera lyric que me aprendí fue Payphone, una canción de Maroon 5. Ay, se quedó en mute. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí. Ok, de Payphone, se llama Payphone, es de Maroon 5. Creo que sé cuál es. ¿Sabe quién es Maroon 5? Sí. Ok. Sí. En Payphone, de Maroon 5, esa fue la primera canción que me aprendí. Y desde entonces me acuerdo que Payphone se le llama a esas casetas del teléfono, donde uno va y paga, ¿verdad? Por hablar. Que ahora bueno, ya ni existen esas cosas. No, ya no. Pero tengo que aprenderme algunas. Sí, es que aprendiendo se lo aprenda. If you learn the lyrics, se va a aprender un montón de vocabulario, pero un montón de vocabulario. Y nunca se deja de aprender inglés, porque de hecho, incluso yo ahorita hay palabras que me quedo, ¿y cómo se dice? So, it's not like, se vuelve experto. O sea, volverse bilingüe, a menos que viva en el país, ¿verdad? Y todo el tiempo esté hablando inglés, y hasta se le olvide el español. Sí, eso es. Y justamente ahorita en el trabajo he estado hasta haciendo convenios y contratos con canadienses y con coreanos. And it's difficult, me imagino, ¿verdad? Me ha tocado estar con un compañero que es bilingüe y con el traductor. Yeah, porque solo así. Pero no, si usted se pone a aprender lyrics y le pone a las clases, you will learn English. A mí me tomó 6 años, pero porque aprendí a hablarlo y a enseñarlo. But that's it. Pero siento que lo que más me ayudó fue un año que viví en Estados Unidos. When I lived in the US, yo sentí que ahí mi nivel de inglés era, puff, very different. Sí, así le han pasado a varios compañeros. Yes. So, el contacto directo con el idioma es el que lo obliga a uno.
Igual, a veces estoy con mis familiares en Estados Unidos e intento, pero ay. Yes, it's difficult, I know. But you have to practice. If you learn lyrics, you're gonna learn. Gracias. Ok, Brenda, creo que voy ahora con Noah, si no me equivoco, right? Ok, bye, Brenda. Gracias, bye. Bye bye. Where is Noah? I cannot say that. Hello, Noah. Hello, Noah. Oh, está en mute, Noah. Es que enciéndome. Ahí está bien. No, no me mandaron el correo. ¿De verdad no le enviaron el correo? No. Bueno, hasta ahorita me acaba de caer uno, no sé. ¿Con el link? Creo, no puedo ver porque me conecté desde el teléfono. Ok. Pero,
No, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué tiene dudas? En la clase, me cuesta un poco lo de las direcciones. Bueno, me cuesta mucho, pero creo que es más que todo de memorizar. Y no me quedó claro mucho lo de las fechas. Ah, ¿cómo decir fechas en inglés? Ok, bueno, podemos practicar eso. Very good. Vamos a ver, voy a compartirle aquí. Antes de que venga Boris, ¿verdad? Sí, ya perdimos como 4 minutos. Sí, habíamos perdido ahí. Ok, so mire, las fechas en inglés. Primero, first thing you have to do is write the month, right? Primero escribimos el month siempre. Ok, then you write the... ¿Qué escribimos después? Según lo que he visto en mis presentaciones. Bueno, primero escribimos el día, right? So, for example, today is Wednesday. ¿Y luego qué le dije primero? La coma. Uh-huh. Y el mes. Uh-huh. Y el día. Pero, eso. 12. Okay. Bueno, ahorita, eso está claro, ¿verdad? La estructura sí. Aquí está clara, ok. Sí. Bueno. Lo que hacemos con las fechas es esto, miren. Las fechas están divididas así. Estas son como las más esenciales. Y de aquí ya todos empiezan a hacer TH, ¿verdad? Ups, ups. Uh-huh. No sé por qué me fui para ahí arriba. Ok. Fourth. Y aquí fifth. Y así para abajo, ¿verdad? Aquí esto es fácil. Vale. Lo que agregamos arriba de los números, aquí a la par, son estas últimas dos letras de cada palabra, ¿right? Lo único que cambia es cuando es primero, segundo y tercero de mes. Pero también cambia, por ejemplo, el 11, el 12, eso no cambia. Pero cuando yo ya llego al 21, de nuevo, so for example, I have the 21st. Entonces yo digo 20/1st, right? Entonces ahí vuelvo a poner ST arriba del 1, ¿ok? O sea, no lo pone en ningún otro momento. El ST no lo pone en ningún otro momento hasta que llega al 21. For example, el día que sea 21 de agosto, la fecha va a llevar ST arriba, porque la palabra termina en ST. ¿Yes? Uh-huh. Luego, okay. Si tengo 22nd, va a ser así. Second. Y ahí pongo el ND. Uh-huh. Y lo mismo en este caso. 23rd, ¿ok? And you put the RD. Y luego, después en todas las otras fechas, va a empezar a escribir de nuevo TH, 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 TH. Hasta que lleguen meses que tengan 31, que en este caso sería 31st. Yes, 31st. And then, siempre, mire cómo está escrito, va a añadir de último estas dos letritas son, right? So, en el primero es first, 21st y 31st. Luego tenemos second, 22nd. Third, 23rd. Y en el 11, 12 y esos que también son 1, 2 y 3, ¿verdad? Ahí no se hace porque el 11 simplemente se dice así, ¿ve? 11th. 11th. Ajá, como no es décimo primero, ¿verdad? Sino que es onceavo en este caso. Uh-huh. So, 11th. Lo mismo en 12, 12th. En 13, 13th. Ok. So, ahí no necesitamos porque solo vamos poniendo TH, TH y TH. Solo en estos casos sería first, 21st. Second, 22nd. Third, 23rd. Y aquí en este caso del 31, con los meses que tienen 31, 31st. ¿Queda claro eso entonces, no? Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra duda? Que solo tenemos un minutito ahí antes de que venga. Antes de que me vengan a sacar. Sí, porque ya cumplí con horario. Dígame. Ay, qué lo malo es que no tengo mi cuaderno aquí. Porque sí he anotado algunas, pero
Lo que puede hacer, ¿no? Es que el otro miércoles, digamos que yo tengo de 10, 50, 11, nunca tengo participante. Si usted está libre en ese momento, me avisa, se conecta y yo le contesto todas esas dudas que tenga. Ok. Porque, para aclarar las dudas que tiene en el cuaderno, entonces. Ok, no, entonces, nos vemos mañana, ¿right? No, gracias, sí. Ok, bye bye, see you. Bye. Noah no se ha salido. Hello, Boris. Hello, teacher. How can I help you? ¿En qué tenemos dudas? Todo. Well. No. Pues, no sé, el inglés siempre ha sido una de mis complicaciones. Talón de Aquiles. Sí, mi talón de Aquiles. Siempre he querido aprender, pero no sé, siempre se me olvida. Por ejemplo, cuando empiezo un curso, voy a la mitad y ya se me olvidó lo que aprendí al principio. ¿De verdad? Sí, entonces tengo que como estar recordándomelo, porque si no se me olvidan. ¿Y ahorita no se le ha olvidado nada de lo que ha visto al principio o ya se le empezó a olvidar? Pues más o menos, no mucho. ¿Y en qué cosas diría que son las que le cuestan más? Incluso si no le hemos visto ahorita, pero usted quiere hacer un refuerzo en eso, ¿qué es como que lo que le cuesta más? Pues la parte, bueno, necesito aprender más vocabulario, porque siento que tengo bien poco vocabulario. Claro, el vocabulario es una cosa principal, pero para esto puede leer cosas en inglés o aprenderse canciones en inglés. Por ejemplo, ¿a usted no sé si le gusta la música en inglés? Más o menos, casi no escucho. ¿Casi no escucha música? ¿En inglés? ¿Casi solo en español? Sí, la mayoría. Okay, so... Ese es su problema, porque si quisiera aprender inglés, pues tiene que agarrar más vocabulario en ese aspecto. Eso estaba hablando con Brenda ahorita, que Brenda dice de que ella siente lo mismo, que el vocabulario es su parte débil. Y yo creo que la de todos, porque lo que primero que tenemos que hacer es eso, ¿verdad? Practice y agarrar formas de vocabulario. Apréndese canciones, encuentre un género que le gusta. Sí. Porque ahí sí, o sea, ahí no le puedo ayudar yo a decirle una palabra mágica que lo va a hacer que se acuerde todo el vocabulario. Ya, ya, hay que no dudas. Es cuestión de practicar. Yes. Y, bueno, también aparte de los verbos, porque me cuesta mucho como relacionar, por ejemplo, tal verbo y saber cuál es su pasado y cuál es su... Lo que nos enseñó ayer. Como saber... A este es en presente y así se escribe en pasado y así se pronuncia. Eso. Esa parte es difícil porque también tiene que ser aprendida. Uh-huh. Right? Los verbos nos tenemos que aprender. Aprendérselo.
todos los verbos right, y después lo de el participio, que el participio es para hablar de experiencia, perdón. Es más sencillo cuando son verbos regulares, porque usted solo le agrega una ed al final de la palabra. ¿Se ha fijado en eso? ¿Ya ha visto los verbos regulares? Sí. So, for example, si usted dice listen, y en pasado es listened, right? Es lo mismo, nada más que con una d. Pero los irregulares sí son complicados y hay que aprenderse la lista entera. Sí, más en el curso pasado vimos un poquito sobre los irregulares. ¿El pasado? Uh-huh. Y el pasado también. ¿Pero el curso pasado usted lo tuvo presencial? No. ¿También fue así también virtual? En línea. Ajá. Oh, ok. ¿Pero usted siempre estaba con INSAFORP en este o estaba en los cursos que eran de una hora? En los cursos de una hora. Oh, ok, yes. Yo trabajé con esos cursos también, pero ahora ya todos los pasaron a 2 horas, creo. Yeah. Sí, porque ya no hay de una hora. Ahí estuve desde el primer, bueno, desde el curso 2 entré. Ahí estuve el 2, el 3, y luego entré. Y después lo pasaron a este. A este, ajá, como el 5 o 4, no sé cuál es. Este es el 5. El 5, ya ni sé el orden. Ok, Boris, ¿pero alguna otra pregunta así con respecto a la clase? Con la, que yo haya explicado que no haya entendido, que le hayan explicado no. Antes, que no hayan entendido. No, esto de las direction la vimos también hace como 2 cursos. Entonces medio recordaba algunas cosas. Lo creo que lo vi en el módulo 3, porque yo di el módulo 3 uh-huh. Y di esa misma clase. Sí, en el 3, cabal. Ajá. Entonces ahí módulo. Sí. Y, o sea, que nunca he tomado presencial inglés. No. ¿Really? ¿Por qué? Es que nunca, no sé. No, es que, por ejemplo, en la universidad nunca llevé inglés. Nunca nos dieron inglés. Luego empecé un curso. Entonces ya no seguí yendo. ¿No le daban inglés en la universidad? No. ¿Y qué carrera estudió? Administración. Qué raro, porque yo sé que a todos le dan inglés básico 1 o 2, por lo menos. Sí, pero el pencil de nosotros no llevaba. Justo el año pasado hicieron el cambio y ya daban inglés 1 y 2. Oh, ¿y en qué pero, universidad era esto? En Sonsonate, no uso. En su universidad de Sonsonate, ok. Uh-huh. Sí. Nunca he estudiado inglés realmente así como de lleno. Hasta ahora que más o menos ya avancé un poquito, que nunca pasaba de... Vaya, pero ve que dice que se le olvidaban las cosas del inicio y ahorita dice que se recordaba de lo de las directions. Ah, pues temas así en específico. Con el verbo to be no hay ningún problema. No, creo que ese es de lo más básico. ¿Con las estructuras de los verbos? Como por ejemplo, la tercera persona, cuando se agregue una S, cuando se... No, ajá, eso es, no, en el plural. Lo que sí a veces me cuesta es como... ¿Cuándo va el tú? Como, I want to. ¿Cuándo se escribe tú y cuándo no? Porque a veces se escribe... Vaya, mira, ese es fácil. No, antes de un verbo. Ese está bien fácil explicárselo. Fácil, porque... Como usted me dijo, I want to go out. Yo quiero salir, digamos, por ejemplo. En la primera no se necesita porque el sujeto, the subject... le da acción a mi verbo. Entonces yo no uh-huh. necesito nada para darle acción a mi verbo. I want, y ahí estamos bien. But, el segundo verbo no tiene un sujeto que le dé acción. Entonces por eso ocupo el tú. Uh-huh. El tú lo ocupo cuando hay más de un verbo. Siempre lo vamos a ocupar como en medio de 2 verbos, prácticamente. Yeah. So, for example, y usualmente es con want. I want to go out. For example, podríamos decir, aunque está ahí otra forma de decirlo, pero lo voy a explicar así. I like to dance. Me gusta bailar, right? Uh-huh. So, I like, ya lleva la parte esa de la acción del verbo, pero el segundo no tiene alguien que lo ponga. Entonces, si yo dijera, I like dance, me gustar bailar. Es como que yo dijera, me gustar bailar. It doesn't make sense, right? So, tengo que poner el tú. Para darle la acción de me gusta bailar. Eso es en medio de 2 verbos, for example. Pero esto, para que no se confunda, Boris, hay una forma diferente de decir de I like to dance, y yo podría decir así, mire.
Pero esto solo se puede hacer con verbos como like. Like dancing. Uh-huh. Me gusta bailar. It's the same. Pero eso sí, solo se pone cuando, por ejemplo, aquí en este caso, cuando va en medio de dos verbos. Y una cosa más ahí, Boris, sería que yo puedo decir I wanna dance. ¿Ok? Entonces, no, a la hora de pronunciarlo, no se dice tú, sino que se omite y se escribe. Esta es una forma informal de decirlo. I wanna. I wanna. I wanna go out. I wanna go out. I wanna go out. O sea, aunque lo tenga escrito así, pero la gente en Estados Unidos se lo va a pronunciar de esta manera. I wanna go out. I wanna go out. Yes. ¿Está claro entonces eso ahí, Boris? Sí, está claro. Okay, very good, Boris. Entonces, nos vemos mañana, ¿verdad? Okay, gracias. Okay, thank you. Bye-bye, Boris. Bye, good night. Bye, good night. Ahora sí, salió Noah.